llegar tarde al colegio. No hay problema. Hoy empiezo a dar clase en la tercera hora. Vamos a ver si me salen las palabras cruzadas. ¿Cómo me cuesta últimamente? Cuando era pibe, tardaba 2 o 3 minutos en sacarla. ¡No! ¡Teresa! ¡Estalló la guerra mundial! ¡Nos invaden los alemanes, mirá! ¿Y dónde ya era? ¿Qué decís? ¡Mirá! ¡Estalló la guerra mundial! ¡Acá lo dice bien claro! ¿Pero de dónde sacaste ese diario, Picó? De ahí arriba. ¡Ay, tío! ¡No sea taburongo! ¿Qué taburongo? Acá dice estalló la guerra mundial. Es que compraste la feria de San Telmo. ¿Cómo? Mirá la fecha. Septiembre de 1939. Entonces quiere decir que tengo 3 años. ¿Qué hago así vestido? Tráeme la mamadera. Tío, te quiero. Qué susto. Tomá, lee el de hoy. Me quedo con este. Prefiero los desastres de antaño. Por lo menos sé que ya pasaron. Menos mal que no leí esta noticia. Si no, me muero de un infarto. El dólar se fue a 2.90. Conmoción en la ciudad de Buenos Aires. Racing ganó 5-0. Este diario me lo hicieron para mí. Buenos días, señor director. Buenos días, señorita profesora. ¿Cómo está usted? Disculpe, señor director. Por esta vez, pase. ¿Pusiste azúcar? No, porque me gusta amargo. Compré 2 docenas de media luna. ¿Por qué 2 docenas? ¿Vos no vas a comer? Chicos, terminó la hora. A las duchas. Bueno, querida sobrina, tu tío se va a trabajar. Pero tío, espera un poquito. Tenés puesto un zapato y una chancleta vos. Qué cabeza la mía, me voy a cambiar. Bueno, ¿a dónde va la cocina? Ah, la cocina está... ¿Dónde está mi dormitorio? Allá, no, allá está el baño. Ah, sí, qué cabeza. Acordate, tío, esta tarde tenés 2 alumnos. ¿Qué alumnos? ¿Por qué tengo alumnos? Porque soy profesor, tío. ¿Desde cuándo? Ah, cierto, soy profesor. Así que tengo alumnos. Sí, dos. ¿Cuánto tengo? Dos. Así que era profesor, no me había dado cuenta. Lita, mamá. Marcelo. ¿Por qué tengo que mirarte? A mí no me gusta esa mujer. ¡Ojo, que llegó Pataleta! Cortó el mambo. Cortó el mambo. Háganse los giles, háganse los giles. ¿Dónde deja la bolsa de mercado, che? No la veo por ninguna parte. ¡Ay, mi hijito! ¡Seguro se confundió! ¡Tío! ¡Che, tío! ¡Ay, que ya se fue! ¿Y ahora qué hice? Te llevas la bolsa de mercado y te olvidé el portafolio. Qué cabeza la mía. Déjame una bananita para el viaje. Tomá. Chao, hasta luego. ¡Fanculo! Buenos días, señor director. Buenas noches, dirá usted. Otra vez tarde, Fanculo. Disculpe, señor Proboleta. Pataleta. Pañoleta. No. ¡Pataleta! Camiseta, ¿no? ¡Pataleta! Ah, pataleta. Me entretuve comiendo bananas en el colectivo, me pasé como 6 cuadras. ¿Quiere una, don Severiano? Severiano no, Severino. Severino Pataleta. No se haga mala sangre, que le va a dar una pataleta en serio. ¿Pan Curulo?
El profesor de música. ¿No sabías que le dicen profesor punk? De punk no tiene nada. Bueno, parece que se copa tocando la batería. Qué raro, un tipo tan serio. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí viene Pancurulo! ¡Vamos, vamos! Buenos días, alumnos. Buenos días, señor Bogoso. Tomen asiento. Gracias, señor. Exijo un poco de orden porque sí. ¿Dónde dejé la escopeta? Ya tengo resultado de las últimas pruebas. Salvo Aguilar, que sacó 10 como siempre. Felicitaciones, alumno Aguilar. Gracias. Los demás están aplazados. Nada de U. Es una lástima porque era un tema bellísimo. La vida de Mozart. Mozart. ¿Ustedes saben por qué yo me llamo como me llamo? ¿Pancurulo? ¡No! Mi padre, que era un melómano, me puso Amadeo por Amadeo Mozart. Che, Juan, ¿qué fue un melómano? ¿Melómano? Ah, melómano. Y ustedes de Mozart no saben absolutamente nada. Mirad las medias, qué raye que tiene. Señor, ¿nos puede dar las notas? Usted, Adriana, no se preocupe. Se salvó raspando. ¿Y yo, señor? ¿Usted, Bernal? No, yo no soy Bernal, soy Avellaneda. Entonces, ¿Bernal es usted? No, yo no soy Bernal, soy Bursaco. ¿Y Vicente López, quién es? Isaquel, el que está al lado de Almagro. ¿Pero ustedes me quieren volver loco? ¿Qué son, los 100 barrios porteños? Ahora les voy a tomar una prueba sobre la vida de un gran músico. Ojalá que sea la de Chopin. La vi en una película, era tan linda. Yo prefiero la de Michael Jackson. Es mucho más copado. ¿No es cierto, Diego? Sí, sí, Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson. ¡Cállate acá, trolo! A mí no me confundas, guarango. ¡Silencio! El tema es vida y obra de Beethoven. Che, ¿vos sabés algo de Beethoven? No, lo único que sé es que era mudo. ¡Animal! ¡Era sordo! Bueno, entonces de Beethoven no sé nada, viejo. Yo paso. ¡He dicho silencio! Permiso. ¿Sí? Amadeo, vamos afuera que tengo que hablar con vos. Alumnos, vuelvo en un minuto, ¿eh? Y ojo con copiarse. Cuidadito con copiarse, ¿eh? ¿Pero de quién nos vamos a copiar si acá nadie sabe nada? Aguilar. Aguilar. Aguilarcito, ¿no me dejas copiar de tu hoja, por favor? No. Ay, che, qué mala onda que tenés vos, ¿eh? Es una porquería. ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo del campamento? ¿Se suspendió? No. Salimos con los chicos el martes. ¿Y entonces qué problema hay? Valdés, que se coló en el viaje. ¿El profesor de gimnasia? ¿Y qué tiene? Que anda detrás de Silvia. Vos sos un gil. Si te gusta Silvia, ¿qué esperás para decírselo? Che, que no se diga con esa pinta. Tenés razón. Cuando vaya al campamento, me tiro de cabeza a la pileta. Muy bien, sí, señor. Vos seguís los consejos de Pancurulo y te va a ir como... Sí, ya sé cómo me va a ir. ¡Suélteme! ¡Le voy a decir al profesor! ¡Le voy a decir un poco! No sé nada. Este gordo nos va a reventar. Hay que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Y ablandarlo. Yo estuve pensando... Pero... ¿Pero qué? Tenés que hacerle creer que estás enamorada de él. ¿No te diste cuenta cómo te mira? ¿Qué decís? Sí, si se lo llega a creer, lo podemos manejar como un títere. Tenés que empezar escribiéndole una carta. ¿Una carta con mi nombre? Bueno, primero puede ser anónimo. Y después... ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah! Amadeo, me olvidaba. Tenés que ir a buscar el equipo para el campamento. Ya tengo todo preparado. Anoche hice dos valijas. Llevo un traje azul de alpaca, camisa de seda y corbatita al tono. Pero estás loco. Vamos a un campamento, a dormir en carpa. ¿En carpa? ¿Y a qué circo le van a pedir la mía? Tomá.
En este negocio te van a dar todo lo necesario. Camping, bolsa de dormir. Me parece que yo la bolsa la voy a hacer bolsa. Déjame ver. ¡Córtenla! Si viene el libre, nos deja sin campamento. Mira, vos llegas a decir algo y te reventamos. ¿Viste? ¡Basta! ¿Será posible que me voy por un minuto y me hace semejante escándalo? ¿Justo a mí? Queda anulada la prueba. ¡Ay! Gracias, profesor. ¡Gracias, un corno! ¡Un corno! Digo, el corno es un instrumento mucho más grave que el oboe, pero no tanto como el fagot. Señor director, ¿cómo está usted? No lo había visto. Muy bien, muy bien. Continúe con su clase. Sí, cómo no, señor director. Muy bien. Que le vaya bien, señor director. Adiós, señor director. Mañana van a pasar uno por uno al frente y los voy a asesinar. Les voy a tomar todo el programa, los voy a exprimir, los voy a reventar. ¿Escucharon? ¡Todo el programa! Termino la clase. ¡Un momento! Pasado mañana salimos de campamento. Pero como sigan así, se acabaron las vacaciones para siempre. ¡Salgan! No se enoje, profe. No, si con usted no me enojo. Son algunos de sus compañeros que me quieren sacar canas verdes. No diga eso. Se lo ve tan joven. Y me encanta el detalle tan original de sus medias. En casa tengo otro par igual. Profesor. ¿Eh? Sí, sí. Tengo una duda en este ejercicio. Sí, sí, después me lo consulta en clase, ¿sabes? Sí, Silvia, Silvia, sí. Perdón. Vas para el centro. Sí. ¿No querés que te acerque con...? Gracias. Gracias, Valdés. Valdés. ¿Cómo va? Pancurulo. Señor director. Tengo que decirle algo a sus alumnos. Me imagino. Sí, lo felicito por su conducta y disciplina y espero que en el campamento se comporten igual. Quédese tranquilo, señor director, que el campamento va a ser un despelote. ¿Cómo despelote? No, que quise decir que no va a faltar el juego de pelota. Ah, muy bien. Hasta luego, señor Pistoleta. ¡Pataleta! Inspector Mojarrita, lo llamamos para que se ocupe de un caso muy importante. Tome asiento. Gracias. Pueden contar conmigo. Tengo largos años de lucha contra el crimen. Señores Smith, Smith, Smith. No, no, perdón. Son dos Smith. Smith, Smith. ¿Quién dice dos? Dice tres. Sabemos que usted fue uno de los famosos superagentes. ¿Uno? No. Yo fui el mejor de todos. Más que McGiven, ni Spencer, ni más Houston. Fui el number one. ¡Qué genial! Ay, me parece que este juego es muy peligroso. Mañana salen de la cárcel Petruccelli y Giovannini. ¡Ah! Estos son los dos payasos italianos. No, qué payasos, hombre. Son dos malhechores que llevan 4 años en la cárcel por un robo de joyas. Y dígame, ¿las joyas estaban aseguradas? Por $3 millones. ¿Tres palos? Pero nunca aparecieron. Ay, claro, sí. Y pensamos... Y pensaron que en cuanto salgan, van a ir a buscar las joyas a su escondite. ¿No es así? ¿No es así? Así es. Y usted deberá recuperarlas. Muy bien, señor Smith, 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 Smith. Perdón, son dos Smith. Smith, Smith. En fin, en 48 horas tendrá sus joyas. Espere. ¿Cuáles son sus honorarios? Por la plata, no se preocupe. En realidad, un superagente jubilado como yo vive de su sueldo, como un príncipe. Bueno, en general, todos los jubilados viven como príncipes. ¡Como príncipes! ¡Salud! Gracias. ¿Qué estás componiendo vos? Un solo de batería para un tema que estoy haciendo que se llama El rock de la musarela. ¡Ah,
buenísimo, tío. Ah, no sabes. Aparte que traen el lácteo. Tu cuarto está lleno de paquetes. Ah, sí, es todo lo que compré para el campamento. Para con... ¿Sabes que no me gusta dejarte sola, vos? Por favor, tío. ¿Te parece que no me cuidas bastante? Hace 2 años que soy una carga para vos. No digas eso, Tere. Tu madre y yo siempre fuimos muy, pero muy unidos. Pero un día se casó y se fue a vivir al Paraguay. Y me quedé tan solo. Cuando me enteré del accidente en que murieron tus padres, creí que el mundo se me venía abajo. Sin embargo, después llegaste vos y llenaste de alegría y de sol esta casa. Por eso te quiero tanto. Como dicen ustedes, bruja y ju. Sí, ya sé, tío, ya sé. Pero a veces pienso que por atenderme no te casaste. Para casarse hace falta encontrar la mujer ideal. Y no te creas que es tan fácil. Ah, tío. Sí. Te hice arreglar el paraguas. Era hora, ¿eh? Fíjate, quedó como nuevo. ¿Lo arreglaron bien? Sí. A ver. Bueno, me parece que voy a tener que mandar a arreglar el florero. Ay, dormite, Burisa. Mañana no te levantas ni a gallote, che. Qué tarde que es. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos. Una carta. Me enamoré de usted desde que lo conocí. Me parece que esto es una broma. Aunque puede ser verdad. Mirándome bien, tengo mi pinta. Me parece que este año mato. ¡Este año mato! ¡Yeah! Que no saben apreciar mi música. Lo que pasa es que son las 4 de la madrugada. ¿Las 4 ya? Cuando estoy tirado, el tiempo vuela. ¡Pancruro! ¡Metete la batería en el... ¡Un hop para el señor director! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no están en clase? Le pedimos al señor director que les diera la última hora libre. Sí, vamos a buscar los equipos para el campamento de mañana. Les di permiso por lo bien que han venido portándose en su clase. Porque se portaron bien, ¿no? Oh, por supuesto. Oh, bravo, bravo, muy bien, bravo. Chicos, vamos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Ya sabe que el ómnibus sale a las 8 para el campamento. No llegué tarde. Esta piba me mira de un modo que no puede ser. Adiós, Amadeo. Adiós, Amapola. ¿No será esta la de la carta? ¿Y qué me decís ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa? Que Silvia se fue con Mr. Músculo. No me vengas con líos amorosos, que yo también tengo los míos. ¿Qué me contás? Che, ¿y se puede saber quién es? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Quién es? Adiós, Amadeito. No me vas a decir que es esta. Llega a ser esta, me como la batería. Ya tendrán que haber salido de la cárcel. ¿Usted los conoce, jefe? Sí, los conozco. No hagas preguntas estúpidas. Este es Petruccelli. Y este es Giovannini. Jefe, deben ser aquellos. Imbécil, ¿no viste las fotos? Petruccelli tenía barba y Giovannini bigote. O Giovannini tenía barba y... Bueno, algo tenía. ¡Un momento!
Giovannini, Petruccelli, aquí tienen la ropa. ¿Qué te dije? ¿Son ellos? Yo se lo dije, jefe. ¡Cállate la boca! Se afeitaron hasta las pestañas. Sí, pero yo igual lo reconocí. A papá. Vamos, no hay que perderlos de vista. ¿Qué son esos gritos? Es la alumna de canto de mi tío. Oh. Es un pájaro campana. ¡Qué horror! La caraicha guasuna aprende más. ¡Pancúrulo! ¡Mata ese loro! Señora, ¿no prefiere aprender la batería? En fin, nos hicieron dar vuelta a toda la ciudad. Menos mal que este auto es confortable. Mire, jefe, entran en aquel edificio. Sí, el departamento de Petruccelli. Pero ahí no pueden tener las cosas. Ah, deben haber ido a hacer pis. Vamos a esperar a que salgan. ¿Cómo rompe los platillos? ¡Pancorulo! Jefe, hace como 10 horas que he entrado y todavía no salen. Por lo menos 10 horas. Ya estoy podrido, me tomé 200 mates, me comí como 10 hamburguesas. Tengo la panza con un ruido como si fuera un carnaval brasileiro. Chiquepum, chiquepum, chiquepum. ¿Ya estamos todos? No, no, falta Amadeo. Ahí viene. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué haces? ¿Qué te traje? Agárrame esto. El vendedor me dijo que era el equipo indispensable. ¿O vos crees que me curró? ¡Guarda! ¿Cómo se llama el lugar donde vamos? Estancia El Lobizón. Nunca hacemos el verso y vamos al frente y abajo y arriba. Y abajo y arriba y pasando bien, nadie puede quitarnos. Nadie puede pararnos, ya lo verás, ya caerá, ya caerá. Bamba, 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 bamba. Demasiadas palabras nunca convencen, no se hagan los vivos.
¡Jefe! ¡Jefe! ¡Ya salieron, mire! ¡Ah! Se están afanando un auto. Seguro que van a buscar las joyas. ¿Y qué hacemos? Vos andar a la compañía de seguro y decirle que ya tengo el caso resuelto. Sí, tenga, jefe, aliméntese. Le quedó una hamburguesa de anoche. Gracias. ¿Cómo me quiere este chico? Ya está. ¿Ya está? ¡Qué rápido, ¿no? ¿No lo ve nadie? Creo que no. Vamos, vamos, vamos. Vamos al Lobizón. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla, Amadeo, el aire del campo. No, qué maravilla que llegamos porque ya tenía el culo cuadrado. ¡Agarra! ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos, muchachos! Un, dos, moverse. ¡Vamos! ¡Hop, hop! ¡Vamos! A ver, muchachos. ¡Hop, hop! ¡Vamos! ¿Ya bajaron todos? ¡Un momento! ¡Falto yo! ¿Qué día nos tocó, papá? Espera un cachito. Perdone, ¿usted pertenece a otra excursión? ¿Cómo? ¿No me conoces? Yo soy Amapola. ¿Amapola? Claro, lo que pasa es que cuando salgo de vacaciones me transformo. Me parece que te salió una competidora. ¡Buenos días, Tuito! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Lobizón! ¡Soy el capatajo Varela! Varela, ¿dónde podemos armar el campamento? ¡Vengan por acá! ¡Síganme! Bueno, ya escucharon, muchachos. Adelante, armar las carpas. Este airecito me da una fiaca. Te juro que me dormiré una siesta ahora mismo. Che, ¿dónde quedará el hotel de profesores? Acá está, toma. ¿Qué es esto? Tu hotel, armátelo. ¡Ay! ¿Qué hago con esto ahora? No, no, no te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Vamos a compartir la carpa. ¿Es una carpa? Sí. ¿Y vos estás seguro que vamos a entrar dentro de este paquete? Sí, vos déjame a mí, que yo de esto sé más que ese fanfarrón de Valdés. ¡Amadeo! ¡Pancurulo! Estoy acá, che, no me ves, ¿qué pasa? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vení a darme una mano. Dame la otra, dame un besito sobre tu boca. Pero salí, che. Vos estás nervioso porque Silvio no te dio ni cinco de bolillas. Mirá, no te metas, ¿eh? Si yo quiero estar nervioso, estoy nervioso. Y si no quiero estar nervioso, no estoy nervioso. A vos lo que te hace falta es salir con una mina. Problema mío, ¿eh? Si quiero salir con una mina, salgo con una mina. Y si no quiero salir con una mina, no salgo. A ver cuál es. ¿Cómo? Que si no quiero salir con una mina, no salgo. Ay, me parece que te pasaste del otro bando, vos. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Y vos en qué carpa estás? Con el traga de Aguilar. Pero él dice que la levanta científicamente. El lugar ideal tiene que contar con agua cerca. ¡Ay, ay! Perdóname. Pero mira lo que me hiciste. Fue sin querer queriendo, te lo juro. Dale, gordo. Vamos, vamos, a laburar. Dale, gordo. Deja de comer, che. Pará, loco. No ve que estoy recuperando fuerza. ¿No me ven? No, es un gordito. Sí, sí, no escuchaste, anda para allá. Anda para allá, gordo. Vamos, vamos, vamos. Dame la mitad, vos. Sí, sí, toma. Dale, dale. Tira fuerte, tira fuerte. ¿Listo, chicas? Listo. ¿Y qué tal? Quedó perfecta. Te voy a dar arranque para que te vayas calentando. ¡Gabriel! Bueno, por fin. ¿Descansaste? ¿Y qué te parece? No, no es para tanto, che. No, no es para tanto. Me diste más trabajo vos que la carpa. Anda, anda, anda. ¿Estás empacado? ¿Estás más nerviosa que China en noche de casamiento?
¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¿Qué pasa? ¿No vamos de viaje? ¡A mí no se me retuvo a nadie! ¡Chao! Esto es el Lobizón. Pero mira las carpas. Hay mucha gente. ¿Te acordás de la cabaña que usábamos de aguantadero? Sí, está por ahí cerca. Bueno, vamos para allá y después vemos qué hacemos, ¿eh? Yo lo que quisiera saber, ¿quién fue el gracioso que ató la carpa a la chatita de Varela? Para mí que fue Valdés. ¿Te parece? Claro, seguro. Lo hizo para hacerme quedar en ridículo con Silvia. No te preocupes. Bueno, muy bien, muchachos. Lo principal ya está. Ahora voy a repartir las tareas, ¿eh? ¿Listo? Dos Varelas. ¿Qué pasa? Dos Varelas. ¿Qué pasa? No sé dónde queda el baño de hombre. ¡Ah! Por el baño no se preocupe. ¿Ve ese ranchito que está allá? No. Bueno, no importa, total no tiene baño. No se haga el piola, don Martín Fierro, y dígame dónde queda el baño de hombre. Bueno, mire, ¿ve esos yuyos que están ahí? Sí. Bueno, ese es el baño de las mujeres. ¿Y el de los hombres? ¿Vio esos yuyos que están ahí? Sí. Bueno, ese es el baño de los hombres. Sí. Tenga cuidado, no se vaya a equivocar, ¿eh? Sí, me voy a equivocar. Ay, mamá. Ay. ¿Qué haces, Amadeo? ¿Dónde va? Voy al yuyo de hombre. A los baños de los yuyos. ¡A los yuyos! No sé si llego. Las joyas las enterramos acá, ¿te acordás? Sí. 20 pasos a la derecha del pino y 15 haciendo ángulo recto con el paraíso. Pero justo ahí están las carpas. Vamos a tener que ir de noche. ¿Dónde estaban? Tuve que ir al toalet. Ah, che, te felicito, ¿eh? Este es un campamento 5 estrellas. ¿Te parece? Me senté en un cactus. Vi todas las estrellas juntas. ¿Y? ¿Hay algo para hacer? Ya asigné todas las tareas y me queda una para ustedes. ¿Y para qué es esto? Ah, tenemos que cavar un pasito. Sí, 1 metro de ancho por 2 de fondo. Permiso. ¿Todo de fondo, dijo? Todo de fondo. Con lo bien que yo estaba en mi casa tocando la batería. No me digas que tocas la batería. Por supuesto, soy la alegría del barrio. ¡Quieto! ¡Chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Una ducha! ¿Pero qué haces? ¿Estás loquito? Perdóname, no me di cuenta. Y las chicas están por allá, haciendo la de ellas. ¡Pero qué casualidad! Justamente tengo que ir para allá. Voy a ir a ver si les puedo dar una mano. ¡Esa! 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 ¡Arriba! Vamos trabajando, chicas. Trabajando que les hace falta. Ahí está. Bien. Listo, ¿eh? Ya está. Este sí que es un baño último modelo. Bueno, ¡qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Ay! ¿Cómo anda ese guiso? Espectacular. Ah, muy bien. Voy a ver a Daniel y a Amadeo que están haciendo un pozo. ¡Oh, pobre! Le tocó lo peor, ¿no? Sí, pero ahora Daniel le va a tener todavía más bronca a Valdés. ¿Por qué? ¿No te diste cuenta que Daniel está enamorado de vos? A mí nunca me dijo nada. Será por timidez. Yo también estoy enamorada de una persona y no sé cómo decírselo. ¿Qué hace, fanático? ¿No ves que estoy acá? Y pará de trabajar. ¿Qué te crees que soy de madera? ¡Me estás matando! ¡Me canso! ¿Cómo va ese muchacho? Bien, yo estoy destruido. No aguanto más. No aguanto más. Estoy destruido. 3 paladitas más y le vamos a tener terminado el pocito. Sí. Ánimo, ánimo, que les traigo una buena noticia. ¿Cuál? Me dijo Varela que ya tiene otro pozo para la basura. Así que te pueden taparlo nomás. Vení, esa es la buena noticia. Mira, Valdés, ¿por qué no te metes en el pozo y lo tapamos en 2 minutos? ¿Cómo? Que lo ¿Qué haces? ¿No ves que no ensuciaste? ¿Pero qué haces? Lo ensuciaste todo. Mira, mira cómo tenés. Perdóname. Cuidado. ¿Qué haces, Draga? Estoy estudiando. Te van a comer los mosquitos. Imposible. Estoy prevenido contra todo tipo de insectos y alimañas. Che, ¿y con
¿Entre las palomas no trajiste nada? ¿Paloma? Para mí fue una vaca voladora. Lo agarraste, ¿no? La vaca de arriba que le... ¿Cómo te cagó? ¿A quién le escribiste? Es un secreto. Decime. Te lo digo. Pero... es una carta de amor para Pancurulo. ¿A vos te gusta Pancurulo? No, Sonsa, es una broma. Adriana, eso es una maldad. Te dije que es una broma. Además, ¿sabés cómo le gusta a un hombre recibir una carta misteriosa? ¿Me das un sobre y un papel? No hay más. Te juro que no hay más. Dale, apurá, apurá, Madega, así nos vamos a dormir un rato. Sí, a ver si Valdés me manda a Valdés lo suyo ahora. ¿Qué suyo? Lo de damas y caballeros, lo suyo. ¿Qué suyo? Lo de caballeros quedan aquí, lo de damas quedan allá. Lo suyo, ¿dónde uno va? Ah. Y venirme para acá, para el campamento, a ver si los puedo distraer un poco. ¿Qué les parece? Gracias. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Les gustaría que les tocara algo? Sí. ¡Sí! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Salió una mujer, salió el hombre! ¿Qué hace? Usted, cuando yo dije si quería que les tocara algo, usted dijo que sí. Sí, pero la guitarra. Bueno, aclaren. ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Por qué? ¿Le crece el pelo de un solo lado? ¿O está media pelada? ¿Qué pasa? No, es una broma, no seas tondita. Sí, bueno, ¿qué les parece? ¿Hacer algo folclórico les gusta? ¡Sí! Menos mal, porque es lo único que sé hacer. Pero vamos a traerle algo así, algo autógeno. ¿Cómo? Autóctono. No, autógeno, porque lo llevo soldado en mi corazón. Ah. Muy bien, bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿A ustedes les gusta la chacarera? ¡Sí! Sin embargo, a usted me parece que le gusta el chacarero, mira. No, con todo respeto, pero digo. Bueno, se va la primerita. No se preocupe, no se preocupe. Nunca me salió. Pero chancho no tenía. Qué bravo que era el abuelo, que la chancha tuvo cría. Cuchi, cuchi, por allá. O manda de cuchi, cuchi, yo ando cuchi, cuchi. Yo ando cuchi, cuchi. Yo ando cuchi, cuchi. Pronto sabrás quién soy, pero quiero decirte que cada día te amo más. Te quiero tanto, pero vos no me prestas atención. ¿Pero qué es esto, una epidemia sentimental? Decime, Amadeo, ¿será Silvia? ¿O será Amapola? Con tal que no sea el Gaucho Varela. Te diría de mi entraña, población incomparable. No creas que yo te miento, te quiero igual que a mi madre. Y me rodilla
Dios, te juro, que se anda igual a Lolita Torres. ¿Te parece? ¡Sí! No, tiene toda la onda de Tina Turner. ¡Cállate! La clavaba en oro, ponía un letrero, diciendo viva Sevilla, que es la alegría del mundo entero. Diciendo viva Sevilla, que es la alegría del mundo entero. Diciendo viva Sevilla, que es la alegría del mundo entero. Aprovechemos ahora que no están. ¡Uy! Nos vienen como anillo al dedo. ¡Agarra esas palas! Marela. Dígame. ¿Se puede saber por qué este lugar le dicen el lobizón? Bueno, es una vieja historia. Los antiguos dueños de estos campos tuvieron 7 hijos varones y cada vez que había luna llena, el último se convertía en lobizón. Pobrecito. Ay, qué absurda leyenda. Todavía en noche de luna llena se escucha el aullido del lobizón. Yo le puse varias trampas. Algún día lo voy a agarrar. Mire, hoy hay luna llena. Ay, papá. Luna llena, redonda, monda y serena. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Muchachos, vamos a jugar a la búsqueda del tesoro. Profesora. Cada equipo va a recibir un plano y deberán buscar el tesoro por el campo. Esta es la lista de los equipos. Anda a saber qué pavada será esa. No perdamos tiempo. Acá no hay nada. Se nos habrá adelantado a alguien. Difícil. Difícil. Nada es difícil. Entonces, volvamos a la caballeriza. Volvamos, lo que dije. Debe ser por allá. A ver, sí, por allá. Mejor demos un rodeo, porque por allá están los yuyos de los caballeros. Vamos. Sí, sí, sí. Vení, vení, vení. ¿Qué? ¿Viste cómo Valdés me separó de Silvia? Justo que me iba a tirar a la pileta. ¿Con este frío? Pues dime, ¿cómo no se puede hablar? Me quería tirar un lance con Silvia. Me tiene loco, loco. No, no duermo, no vivo, no como. Con razón está tan flaco. Cortala. Tráeme un hacha. Claro, yo estoy preocupado y vos seguís haciendo chistes. A mí me preocupa otra cosa. ¿Qué?
el lobizón. Amadeo, ya no sos un pibe, ¿qué tenés, miedo? Tengo chucho, Manucho. Te diste cuenta, ¿no? Cuando parecía que Daniel se iba a animar, nos separaron. Yo ya te lo dije, Valdés se los quiere sacar de encima. ¿No escuchaste un ruido? Ah, será una rata. ¿No viste una luz, no? No, no vi. ¿No será la luz mala? ¿Escuchaste lo del lobizón? Sí. Que julepe, ¿no? Vamos. A mí me parece mentira que se traigan todas esas ridículas historias telúricas. ¿Qué fue eso? Algún perro al que le habrán pisado la cola. Para mí le pisaron las bolas. Se habrán metido. Buenas noches, señor. Dígame, ¿no vio pasar dos muchachos por aquí? ¿No? Bueno, gracias, disculpe. Qué paisano tan peludo. Peludo y muerto de hambre. Debe ser por acá. Yo creo que la puerta de entrada debe estar a la vuelta. Vamos. A la vuelta de dónde. Ay, qué noche oscura. Mamma mía, esta que parece la casa de Frank. ¡Ay! ¡Dos fantasmas enanos! ¡Ay! Si pasara un taxi por acá. ¡Ay! 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 ¡Mire, profesor! ¡Encontró el tesoro! ¡Ganamos! ¡Vamos a llevarlo al campamento! ¡Vamos, vamos, vamos al campamento! ¡No se va! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ay! ¡Oh! ¿Quién encontró el tesoro? El tesoro. ¡Uy, pobre! Lo dejamos solo. Pero mira, ahí está. ¿Qué te pasó? Me agarró el lobizón, pero creo que lo maté. ¿Le clavó un facón? Del julepe. Me le caí encima. Quedó hecho un felpudo. Ahora lo único que quiero es irme a dormir tranquilo a mi bolsita. Sí, sí, yo también me voy a dormir. Sí, dale, 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 apura ahí adentro, ¿qué pasa? ¡Esperá, que está trabado el cierre! ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? No, vivo acá, boludo. ¿Y ahora cómo te sacamos? Si agarra al asesino que me hizo el pozo, se va a acordar de Pacurulo. ¡Ay! No, pero ¿qué hace, señorita? ¿Qué hace? ¡Ayúdame! ¿Qué? A mí, siempre a mí. ¿Viste cómo me abrazó? Vos lo abrazaste, sos una desubicada. Poné los pies en la tierra. Tengo los pies en la tierra. Y las manos también. Thank you.
Perdón, ¿esto se chupa para adentro o para afuera? Para adentro. Tiene gusto yerba que mata. ¿Y qué querés si es un mate? Yo creí que no es un marino. Estoy seguro que fue Valdés el que nos hizo el pozo. ¿Valdés? ¿Cómo que fue Valdés? ¿Qué Valdés? ¿Valdés? Ah, ¿Valdés? ¿Valdés? Míralo a Valdés. ¿Y sabés para qué lo hizo? Para que yo me rompiera bien el alma. Y el alma me la rompí yo. El alma y sus sucursales. ¿Entonces qué? Hay que vengarse. Hay que vengarse. Hay que vengarse, ¿pero cómo? Dale un mate que se va a vos y lo matas para siempre. Madero. Ya sé. Ya sé cómo nos vamos a vengar. ¿Cómo? Chumaca. ¿Qué, gordo? ¿Y si las chicas nos ven? No, nosotros vamos a ver a las chicas, dale. Ay, qué... Subí, subí. ¡Amadeo! ¡Amadeo! Sí. Mira lo que conseguí. El caballo de Varela. Justo lo que queríamos. Desde acá no nos vamos a perder detalle, gordito. Qué grande. Amadeo, Amadeo. ¿Ya está? Sí, ya está. Dale. ¡Va! ¿Qué pasa de eso? ¿Cómo le van a quedar los huesos? Los dos huesos. A propósito, vas a ver que yo tengo un hueso más largo que el otro, ¿no? ¡Petruccelli! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabés una cosa? ¿Eh? Que sos un estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué? Contaste los pasos desde un álamo. Y ahí dice paraíso. ¡Tenés razón! ¡Ven acá! ¡Hay que volver esta noche! ¿Entendés? Pero si el de que dijimos antes fuiste vos. ¡No! Para ver a la bamba, chalón, chalón, para ver a la bamba, se chicas, necesita. Chicas, nos están espiando, mirá. Valeria, sacale una foto. Hacer la prueba entre el juez de turno. ¡Atorrante! ¡Anda a sacarle! ¡Anda! Lo noto preocupado, señor director. Sí, tengo un mal presentimiento. ¿Presentimiento? Exactamente. Quiero ir esta noche al campamento para comprobar si no se ha relajado la disciplina. ¿Vamos a jugar en el bosque? No, hay luna llena. Ay, pero ¿qué decís? Es pleno día. ¿Ah, sí? Entonces juguemos en el bosque mientras el lobizón no está. ¿Lobizón está? El lobizón no está, pero mira quién viene ahí. Disimulemos. El mono baja del árbol, lo agarro de la cola. ¡Uy! ¿Pero qué te pasó? No sé, un caballo me arrastró como 50 kilómetros. ¡Ay, pero estás herido! ¡Qué fenómeno! Menos mal que se cortó la soga. ¡Ay, bendito! Vamos a curarte, bebé, despacito. Sí, nosotras te vamos a mimar, amoroso. ¡Cuidado! ¡El pobre angelito! ¡Ay, pobre bebé! ¡El angelito! ¿No te fijaste cómo lo miman? Si hubiera sabido, me metía yo dentro de la bolsa. ¡Lo retiró! Sí, Amadeo, se le cortó la soga. ¿Viste, Gil? Te dije que lo atara bien. El caballo lo hubiera podido arrastrar más de 100 kilómetros. Igual, lo hizo pelota. ¿Le mandaste otra carta a Pancurulo? Sí, anoche. ¿Por qué no hablas con él? ¿No ves que Amapola no se le despega? Mirá. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Por el bosque? No me digas que tenés miedo. ¿Quién, yo? Esta vez me vine preparado. Mira qué facón. ¡Ay, mi gaucho matrero! Ah. Bueno, el del estribo. A ver. Nunca me llevaron un mate más rico. Lindo. Uno más puede ser. ¡Ay, qué mimoso! ¿Cómo te voy a negar uno más? Dame. Grande. Míralo. Está pendiente de lo que ella hace. ¿Qué te importa? ¿Qué haces aquí? ¿Pero por qué? ¿Sabes cómo te dicen ahora? ¡El sátiro del árbol! ¡Ay! Muchas gracias. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡La araña! ¿Qué araña? ¡Pollito! ¡Pollito! 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Otra vez, justo debajo de una carpa. Mejor, idiota. Así no nos ve nadie. Vamos por la parte de adelante. Sí, pero con cuidado, ¿eh? Las 10. ¿Y ahora qué hago? Los cholos han venido al campamento. ¿Qué hago? Ah, ya sé. Antes que vuelva el paisano peludo y me lo coma todo. ¿A dónde vas? Gabriel me prestó una careta de lobizón. Lo voy a asustar a la gente. No seas loca, ten cuidado. Amapola. Sí, Amadeo. ¿A vos te gusta escribir cartas? ¿Por qué me lo preguntás? Te lo pregunto por... nada. Amadeo, me da la impresión que querés decirme algo, pero que no te animás. ¿Y yo? ¡Ay, mamá! Parece que me he perdido. ¿Pero dónde estará ese maldito campamento? ¡Para, para, para, para! ¡Aquí están! ¡Ahí están, por fin! ¡Por fin! $3,000,000 en joyas! ¡Agarra el plano! ¡Bajemos, bajemos! ¡Bien, rompela, pero hace algo! ¡Mira, te va a agarrar que te va a aplastar! ¡Abrí el 9 por todas las que te traes! ¿Qué hacemos? Si nos agarran con esto, nos dan 20 años de cana. ¡Ayúdame a abrir! ¡Ayúdame a abrir! Sí. Voy a esconderla. Voy a esconderla en esta mochila. Amadeo Pancurulo. Acordate, mañana venimos a buscarla. ¡Pancurulo! Lindo apellido, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Esta tarde han robado en una estancia vecina. ¿Han visto por acá gente extraña? No, no. No hemos visto a nadie, ¿eh? No. Bueno, cualquier novedad, por favor, la comunican al destacamento. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde me he metido? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Policía! ¿Escuchaste? Sí, es el lobizón que se está morfando a alguien. Ay, vamos a ver qué pasa. Menos mal que traje el facón. Sí. ¿Por dónde fue el grito? Por allá. Entonces vamos por allá. Pero, ¿qué estás diciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame si lo hago por vos! ¿Por qué? Porque cuando no vea el lobizón te va a querer morfar a vos primero. ¿Pero qué estás diciendo? Bueno. ¡Arrancá! ¡Arrancá no puedo, vez! ¡Tengo el freno de mano puesto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, el señor director! Señor director, buenas noches. ¿Qué hace por acá? ¡Pancurulo, no hagas preguntas estúpidas! ¡Y sácame de aquí! No se preocupe que seguido lo bajo. Tráemelo. Me parece que se mató. ¡Ay! 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 ¡Ah! Así los quería agarrar con las manos en la mesa. Digo, en la masa. Vos, larga todo eso. No, no, esto es mío. Si no, larga lo que te vas ahí. Ah, no es ese. Ya haces el gracioso, ¿eh? Soy el inspector Mojarrita. ¡Vamos! ¡Entreguen las joyas! ¿Qué joyas? Estamos acá de vacaciones, juntando nueces. Ah, sí, yo estoy juntando mojarritas. ¡Pero yo me
¡Qué gracioso, ¿no? De esta no se van a salvar. Lo voy a revisar hasta las... ¿Hasta las qué? Hasta que las cosas aparezcan. ¿Entendieron? Sí. ¡Más nueces! Trajeron la sidra. Señor director, ¿qué le pasó? Te ha dado un golpecito nada más. Me estoy muriendo. Quiero una cama. ¿Puede venir a nuestra carpa? Sí, donde sí, sea. Vamos, vamos. ¿Dónde sea? De esta se salvaron, pero ya lo voy a agarrar. Y la próxima vez, traigan el pan dulce. Ah, y los higos secos. Turrones. Despacito, despacito. Sí, sí. Adelante, señor director. Sí, esta es la carpa. Que pase usted buenas noches. Sí. Sueñe con los angelitos. Igualmente ustedes. Muchísimas gracias por la atención que le den. Muchas gracias. ¡Señor director! ¿Qué le pasó? Me tiraron un pozo, ¿lo ve? ¡Asesinos! ¡Delincuentes! Mañana todo el mundo al colegio. ¡Se acabó el campamento! Chicos, llegó el tire. Sonamos, cayó pataleta. Ahora van a saber lo que es disciplina. ¿Lo escucharon? Por tu culpa, ahora nos van a reventar. ¿Yo qué tengo que ver, nena? Seguro que vos y estos cretinos hicieron el pozo en la carpa. Ah, no sé. Yo soy inocente. ¿Inocente? ¿Y cuando te subiste al árbol para espiarnos en las duchas? No, pará. Pará que yo no subí a espiarlas, ¿eh? Yo subí a buscar manzanas. ¡Por duchas! ¡Chicos! ¿Qué pasa ahora? No saben la que se nos viene. Pero escucha al director hablando con el de matemática. Nos quiere tomar una prueba sorpresa. ¡Funcionamos! No, tranqui, tranqui. Todavía tenemos tiempo para preparar la defensa. Sí, sí, tenés razón. Pasamos corriendo. ¡Vamos! 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 Adriana, espera un minuto. Tengo que hablar con vos. ¿Cómo le va, don Barrera? Sí, parece que se fueron todos los gurises. ¿Ah? Me siento como a gallina clueca que se le fueron los pollitos, miren. Se fueron. ¿Y ahora? Y ahora nos quedamos sin las joyas. No, algo tenemos que hacer, ¿eh? Sí. ¿Pero qué? Vení. ¿Te acordás cómo se llama el tipo de la mochila? Sí, Panculón. Ah. Panculazo. Oh. Pancurulo. Amadeo Pancurulo. Lo buscamos en la guía. Con ese nombre lo encontramos seguro. Vamos. La mano viene muy dura. ¿Y qué podemos hacer? Por lo menos salvarnos de Pancurulo. Hablale, decirle que estás enamorada de él. No, escribirle era una cosa, pero hablarle no me voy a animar. No seas onza, el gordo se enloquece, así zafamos en el examen, mi amor. Dale, vení. Adri. Tío, ¿qué hago con la ropa de la mochila y la bolsa? ¿La llevo a lavar? Hacé lo que quieras. O pichaca tú, después la mando. Lo único que falta es que llegue tarde al colegio. Todavía no me contaste lo que pasó en el campamento. Menos un terremoto, todo. Chao, querida. No, no. La mochila no. El portafolio. Gracias. Che, tío. Esta noche tengo que contarte una cosa. ¿Algún problema? No, Catú, no. Ricardo quiere que nos casemos. ¿Quién es Ricardo? Tío, no sea Rurú. Llevamos un año de novio y todavía no te acordás de su nombre. Ah, Ricardo, sí. ¿Qué vas a hacer? Ricardo insiste. Pero no quisiera dejarte solo. Tere, casate. Francisco es un buen muchacho. Ricardo, tío. Eso, Ricardo. ¿Y yo qué dije? ¿Y vos? ¿Y quién te dice? En una de esas yo también me caso. Ah. No sabés las cartas de amor que me escriben. ¡Miande, tío! Les quedan 5 minutos. Para terminar la prueba. Thank you.
piensa. ¿Cómo va a comer un sándwich en clase? Deme ese sándwich inmediatamente. Señor, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí el sándwich me inspira. Avellaneda lo inspira un sándwich. Pero mírenlo usted. Lo inspira la comida, lo inspira, ¿no? Claro, cuando lo que debiera inspirarlos en realidad es el estudio, el conocimiento. ¡Silencio! Pero no tengo una clase de burros, de asnos, de... ¡Silencio! Continúen con la prueba. ¡Continúen! ¿De qué te reís? ¡Continúen! Sí, estoy bien. ¡Silencio! Pasa nomás, siéntese tranquila, vale. ¿Y ustedes qué hacen? ¡Ayuden! ¡Silencio, por favor! No me dice nada, no pasa nomás. ¡Continúen con la prueba! ¡He dicho que continúen con la prueba! ¿Está mufada? Es por el profe que casi se mata. Además no sé nada, pero nada de nada. Copiate de mí. Me da no sé qué engañarlo al profe. Dale, copiate. ¿Qué pasa por ahí? Nada, maté un mosquito. Pero listo. Vamos, ya pueden ir saliendo. Y a medida que salen, van dejando las hojas con sus pruebas sobre mi escritorio. Ahora va a poder comerse tranquilo su sándwich. Muchísimas gracias, profesor, pero después en el patio. En el patio, me deja ver el sándwich, por favor. Permítame ver el sándwich, Avellaneda. Amadeo. Ah, señor director, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Hoy lo noto mucho mejor. Tal vez. ¿Sabe que esa venda lo hace mucho más joven? Venga, que tengo algo muy importante que decirle. Sí, señor director. Sí, Silvia. ¡Qué alegría! Quería hablar con vos. ¿Ahora? Bueno, no es el lugar ni es el momento adecuado, pero como siempre hay algo que lo impide. Bueno, habla. Yo quería decirte... ¿Qué haces? Te estaba esperando en el gimnasio. Sí, ya voy. Pero lo... Después vamos. Hablamos, ¿sí? Después hablamos. Después hablamos. Pues... ¿Será aquí? En la guía figura esta dirección. Vamos. ¿Qué pasa, jefe? Van a hacer una casa. ¿Será un aguantadero? ¿Qué sé yo? ¡Entra al coche, chingato! ¡Ya está! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Entraron! ¡Espérame y vigilá! Por fin los agarré. Con las manos en la mesa, ¿eh? Digo en la mesa, digo en la masa. Adentro. Vamos, adentro. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Ah!
Hola, ¿cómo te va, Tere? Paricó, doña Aurora, muy bien, gracias. Estoy esperando yerba, ¿sabe? Me quedé. Acá está su yerba paraguaya. Muchas gracias, don Adolfo, luego se la pago. Me voy que estoy apurada. Hasta luego. Así que ustedes vienen de chuparse 4 años a la sombra, ¿eh? Con esto ahora se van a chupar 40. Van a terminar como dice el tango. Vos y yo, los dos en curda. Pero no, señor inspector, si nosotros somos unos simples cómplices. Pero claro, la culpa la tiene el jefe. ¿El jefe? ¿Quién es el jefe? Si se lo decimos. ¡Decíselo! El jefe es Amadeo Pancurulo. Ah, Pancurulo, ¿eh? Pancurulo, Giovannini, Petruccelli, todos mafiosos. Una familia de mafiosos, ¿eh? ¿Eh? ¡Emba épico! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Yo soy el inspector Mojarrita y estos son dos chorros. Giovannini, mucho gusto. Sí, Petruccelli, encantado, ¿eh? ¡Pero yo cogí, mongajá! Bueno, momentito, ¿y usted quién es? Yo soy Teresa Galarza Pancurulo, la sobrina del profesor. Ah, otra mafiosa, ¿eh? Ahora usted me va a decir, ¿dónde está su tío? ¿Dónde está el jefe? Está en el colegio dando clase, como siempre, Rojecha. Ajá, muy bien, vamos. ¿Qué hace con eso? ¿Qué? ¡Vamos para allá! Sí, vamos. ¡Idiota! Virgencita de Cacupé, dos mondajas en mi casa. ¿Dos qué? ¡Dos chollos! Sí, ahora son tres, vamos. ¡Ay, que tú! ¡Amita! ¿Profesor Amadeo? Sí. Necesito hablar con usted. No sé cómo empezar, pero tengo que decírselo. Bueno, habla. Usted recibió unas cartas de una mujer, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos sabés quién las escribió? Las escribí yo. ¿Vos? ¿Y por qué lo hiciste? Porque lo quiero. ¿Vos? ¿A mí? Vamos, 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 che. Sí, profesor. Yo sé lo que te pasa a vos. Seguro imaginaste algo que no es. No entiendo. Sí, muchas veces las alumnas confunden simpatía o el afecto a un profesor por otro sentimiento. Pero créeme que si tuviera tu misma edad, me hubiera gustado que lo que decís fuera cierto. ¿Cómo te fue? Pasé un mal rato. ¿Por qué? El profe es un buen tipo y no se merece que le hagamos esta broma. Terminala. Ya vas a ver qué mansito está en la clase. El señor director me acaba de pedir que le lleve la nota de este curso. No hay ningún aplazo. Les voy a dar otra oportunidad, pero no me vuelvan a fallar. Muchas gracias. Hasta luego. Adriana, quiero hablar con vos. Estuve en la biblioteca y escuché cuando hablabas con el profesor y tu compañero. No me diga nada. Lo que hice no tiene disculpa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Decirle al profesor que todo es mentira, que fue una broma. No, Adriana. Eso va a ser peor. ¿Peor? Confesarle que todo fue una broma sería peor que mentirle. ¿Qué debo hacer? Yo no tengo la solución, pero trata de no herirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué es este barullo? La policía se llevó al profesor Pancurulo. ¿Qué? Sí, dicen que es el jefe de una banda de mafiosos. ¿Pancurulo? Pancurulo. ¿Qué? Pero por favor. Parece que le encontraron joyas robadas en la mochila del campamento. ¿Cuá? Voy a ver qué puedo hacer. No sé. Haga algo. ¿Viste cómo me mira? ¿Qué te va a mirar? ¿Pero vos qué tenés? No. Lo que faltaba. Un profesor ladrón en mi instituto. Bueno. ¡Qué escándalo! ¿Ve? Profesor. ¿Qué pasa? Yo sé lo que pasó. ¿Eh? ¿Y a vos, flaco? ¿Por qué te encanaron? No sé. No sé, realmente no sé por qué me encanaron. Todo esto es como una pesadilla. Me acusan de haber robado una laja. Encima estos tipos me llaman el jefe. Jefe, tranquilícese. ¿Usted no mandó a robar las joyas, jefe? ¡Yo no soy ningún jefe! ¡Sos el capo de la banda! ¿Qué capo? Yo no mandé a robar nada, soy inocente. Soy un buen tipo, honesto. ¡Soy inocente! Sí, inocente. Yo había afanado 20 bancos y seguía diciendo que era inocente. Si sos el capo, te van a dar 20 años. Menos mal que Gardel dijo que 20 años no es nada. Por lo menos me dejaran tocar la batería. Permítame, señor comisario. Pibe, decimos, ¿qué viste? Yo vi a estos dos que entraron con una bolsa en la carpa del profesor Pancurulo. Cállate, ciego. ¿Esta era la bolsa? Sí, señor. Esto lo aclara todo. El señor Giovannini y el señor Petruccelli fueron los que escondieron las joyas en la mochila de este infeliz. Sí, señor.
¿Cómo infeliz? No, infeliz en el buen sentido de la palabra. Digo, vio cuando uno le dice a la gente tarambado, sí, estúpido, sí, imbécil, sí, idiota. Señor comisario, este hombre es inocente. Eso, inocente. ¡Cállese! ¿Quién le preguntó nada a usted? Sí, jefe. Esos dos son los culpables. Sí, sí, es evidente. Además estoy de acuerdo. Señor Pancurulo, queda en libertad. Fue un malentendido, señor Cucurulo. Pancurulo, Pancurulo. Ah, sí, perdone, Pancurulo, sí. Gracias, señor Terrajita. No, perdón, Mojarrita, Mojarrita. Ah, Mojarrita. Bueno, ya nos volveremos a ver. Adiós, Cucurulo. Adiós, Chaparrita. Y entonces, el inspector Pescadito lo aclaró todo. ¿Quién será, che? Y debe ser tu novio Juancito. ¿Quién va a ser? ¡Ricardo, tío, Ricardo! Sí, tenés razón. Siempre creí que le decían Horacio. Mirá qué grande. No, 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 no. Alguien me tocó la batería acá, ¿eh? Tío, lo busca una alumna. ¿Una alumna? Sí. Buenas noches, profesor. Juliana, ¿qué haces acá? Vine porque tomé una decisión y quería que usted lo sepa. Voy a dejar el colegio. ¿Cómo? ¿A 4 meses de recibirte? Bueno, si es por lo que me dijiste, olvídalo. Porque yo ya lo olvidé. Adriana, hay algo que me haría muy, pero muy feliz. ¿Qué, profesor? Que el día que te recibas, me gustaría entregarte el diploma. Señorita Adriana. ¡Calma! ¡Calma! ¡Cópense bien, monos! ¡Pónganse las pilas que vamos todos a bailar! ¡Quieto! Téngamelo un cachito. Sí, cómo no. Espere, 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 que le voy a poner el poncho para que no tenga frío. Ahí está. Si no, después se me resfría. Hágame el favor, cuídeme el caballo. Tenga cuidado, no me vayan a robar el estéreo. Los profesores también tienen no, que bailar. No, no sí, me pida sí, eso, vamos. Pero por favor. Pero Valeria... Profes, que enseguida volvemos con Amapola y Silvia. Profesor, lo necesitamos urgente. ¿A mí? Ay, sí, a usted. ¿Para qué? A ver, que se nos enfermó el baterista del grupo. Ay, no nos puede fallar, profesor, ayúdenos. Venga. Che, tío, ¿no saludás a mi novio, vos? ¿Qué haces, Juancito? Ricardo, tío, Ricardo. Ah, Ricardo, Ricardo. Vamos. Sí, ya voy. Chao, Barbosa. Chao. Barbijo, Barbeito, Barbucha. Thank you.
Lupita, Lupita. ¿Qué, Daniel? Si te digo una cosa, no me la vas a creer. ¿Qué? Si llega a aparecer Valdés ahora, lo asesino. No, hasta que se muera todo lo asesino. ¿Qué hace? ¡Salga! Un momento, por favor. Y ahora, los pericos. Parece que ya veo doble. Daniel Navarro y en batería, el profesor Pan.
profesor toca muy bien la batería. Como siempre decía, Pangurú.